y amigas de Mundo Socios, estamos en un nuevo episodio. Soy Gonzalo Frías, por si lo recuerdan, yo hacía un programa de películas que se llamaba El Séptimo Vicio. Actualmente estoy en Cinéfilos Anónimos. El asunto es que soy un apasionado por el cine, tal como ustedes. El mundo de las películas me enamora, me hechiza, me embruja, y uno puede tener grandes conversaciones alrededor de lo que significan las películas, lo que percibimos, ¿no es verdad? Y qué bonito que ir formando comunidad. Una película es una película, pero todavía se amplía como algo mucho mayor cuando repercute con otras personas, como Beatriz Barker, quien me acompaña en un nuevo episodio, y uno extiende esa conversación. Entonces la película vuelve a ganar nuevo significado, nuevas interpretaciones, porque créanme que las películas son las películas, pero quienes hacen grandes las películas somos personas como nosotros, como ustedes, que comentan, opinan sobre lo que vieron y enriquecemos así nuestros mundos con otras miradas, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, Beatriz escogió para este episodio un director que es un provocador, es una especie de niño terrible. Tiene cerca de 50 años, ha ganado Cannes ya un par de veces. Sus películas son, yo diría que no dejan indiferente a nadie. Estamos hablando del director de The Square, El Triángulo de la Tristeza. También, por supuesto, Fuerza Mayor. Tiene algunas películas y cortometrajes antes, como Incidente en un Banco. En fin, les recomiendo mucho la filmografía de este director, pero es un director cuyas películas nos meten de lleno en el debate, en sentir que casi te puedes parar del cine y si no consideras que es tu película, capaz que te vayas. Pero cuando nos encontramos a la salida del cine o después de ver una película de Ruben Östlund, director sueco, vaya Beatriz, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo pasamos? Es verdad. ¿O cómo lo seguimos pasando? Conversábamos que yo creo que la finalidad de un director es transmitir su película, pero la de él es no solo transmitir su película, es llevarnos al extremo, provocarnos, hacernos hablar, conversar, preguntar, querer que compartir la película. Es realmente alguien muy especial. Sí, Östlund es antropólogo, tiene estudios de antropología, estudió cine, por supuesto. También fue diseñador gráfico, se crió en una isla, para que sepa, donde no había cine. Y fue a trabajar a centros de esquí, donde hizo sus primeros trabajos visuales, pero además fue sacando el rollo quizás de lo que iba a ser una película por la que se dio a conocer en muchas partes, incluso en Chile. Estoy hablando de Fuerza Mayor. Ah, ya, no sabía. Sí, ya. Oye, si usted no ha visto Fuerza Mayor, yo quiero saber qué opina Beatriz de esta película, porque los pongo en este escenario. Esta es una familia modélica, podríamos decir una familia de postal, hermosa, perfecta, lo tienen todo, o aparentemente lo tienen todo, y de pronto en este centro de esquí hay un derrumbe y una avalancha, y la madre se aferra a sus hijos, los protege, mientras el padre, en ese momento de vida o muerta, literalmente, coge sus guantes, su iPhone, y sale corriendo. Exactamente. Y sale corriendo. Y lo que viene después en la película son las consecuencias o secuelas de esa acción. ¿Qué te pareció la película cuando viviste ese momento? ¿Qué te pareció la película Fuerza Mayor en general? La película me gustó mucho. Me encantó muchas cosas. La escena está cortada como por usa la música de las cuatro estaciones de Vivaldi, pero un pedacito cortito, entonces le pone como una tensión especial. Y esta escena es un quiebre rotundo, y de ahí pasan muchas cosas. Cómo ven los hijos a este papá disminuido, a esta mamá enojada. Se crean estrategias dentro de la familia como para recuperar la estabilidad, sin mucha suerte. Y tiene un final que lo conversábamos hace poco, que no sé si logra al final recomponer esto, pero es un quiebre, creo que insalvable. No sé, por lo menos a mí me parece que es mucho más porque yo creo que esta arrancada de este personaje que logra además agarrar su iPhone, agarrar los guantes y dejar a esta familia bajo la avalancha, es como a lo mejor la terminación de algo que venía pasando. Exactamente, sí. Y hace que esta pareja modélica, esta familia modélica, ya no sea tan modélica. Sí, y es verdad que a veces necesitamos una avalancha en nuestras vidas, que puede ser cualquier tipo de evento cataclísmico o lo que sea, una sacudida. A veces se necesita una avalancha para saber a quién tenemos al lado. Además, o reafirmar también de qué estamos hechos nosotros. Claro, y yo creo que Ruben Östlund le encanta romper los estereotipos. Total. El estereotipo del hombre fuerte, protector, está roto. Este tipo lloró en todas partes, ya no hallaba qué hacer. La mujer también rompe el estereotipo, o estos niños. Entonces, yo creo que él
lo que quiere es provocarnos, y una de las maneras es rompiendo los estereotipos. Oye, ¿y te pasa que cuando comentas este cine o esta película con otras personas, aquí incluso nos sucedió durante la filmación que camarógrafos, directores, al tiro sabían de qué director estábamos hablando? Sí. Porque una vez que uno experimenta este cine, no se olvida más. Yo creo que hay gente que no le gusta, que hay gente que le cuesta entrar a estas películas, pero cuando te gusta o por lo menos te provoca, esa es la palabra, como que te provoca, sí, no se te olvida. Y qué bueno, es que haya directores también que no, a veces nos incomoden o busquen salir del margen de lo políticamente correcto. No sé, podemos conversar de una película como The Square, que también es otra película de este director. Exacto. Que también lo puso en el mapa para mucha gente. No ganó el Oscar, pero tiene un premio Cannes, no sé. Bueno, te cuento que con Fuerza Mayor, si no me equivoco, con Fuerza Mayor se hicieron viral dos momentos. Uno, el que te comentaba, que alguien sacó de la película este momentito en que la familia este centro de esquí recibe esta avalancha, y alguien lo descontextualizó, lo puso en internet y se generó una especie de fenómeno, y nadie sabía que era una escena o una película, porque tiene esa manera de mirar como distante. Exacto. Oslum, ¿verdad? Entonces parecía más bien un documental. Exacto. Y después no, pues salieron las voces que acreditaban que esto venía de una película, pero bueno, sirvió mucho para la promoción al mismo tiempo de la película y quién era Rubén Oslo. Uh-huh. Y lo otro fue que el director estaba viendo, en algún momento estaba en una sesión de Zoom enterándose de los que estaban nominados al Oscar como uh-huh. mejor película extranjera, y Suecia uh-huh. había propuesto Fuerza Mayor. Uh-huh. Y dan los candidatos, finalmente los nominados, y él no queda y rompe en llanto, rompe en emociones. Me encantaría ver sí, eso. Y se volvió también viral. Y él dice que ahí aprendió que en este mundo de la industria o de los grandes premios, uno también tiene que saber aprender a llorar. Sí. Ya. Buenísimo. Oye, pero lo que no entiendo es la traducción, ¿por qué le habrán puesto turista? Porque cuesta encontrarla como Fuerza Mayor. Tal cual. Y le pusieron turista. Sí. Sí. Es verdad. Y se mezcla con una película, ahí está una película chilena, si no me equivoco, se llama Turistas, o se pueden confundir con muchos títulos. Porque qué ganas que la gente la pueda ver y también pasar por el proceso que nosotros Así pasamos. Es, Fuerza Mayor, ya lo saben, más adelante vamos a estar hablando del Triángulo de la Tristeza, pero The Square uh-huh. nos pone a una especie de curador de un museo de arte moderno, cuya vida es... Perfecta. Nuevamente, aparentemente feliz, perfecta, glamorosa, y él pasa por la vida como si tuviera un barniz de aroma, éxito, de alta cultura, de elite, éxito, exactamente, buenmoso. Y de elite social. Y de pronto, como suele pasar, un pequeño hecho resulta que no es tan pequeño y se desencadena una serie de eventos que yo creo que el hombre mono, por ponerlo de alguna manera, es de las cosas que yo nunca más voy a olvidar. ¿Nunca no quiero más? Arruinarle la fiesta. No, pero la tensión que produce ese momento, sí, tú dices, no. Además que estéticamente sus películas son, yo las encuentro bellísimas, bellas, sí. Así, todo es muy bien pensado. Ahora, es una película, como hablábamos también, muy ambiciosa, porque te produce esta inquietud en escenas completamente diferentes, pero muy seguido. Yo creo que te expone. Sí, y además esto de no saber si estás simpatizando con un personaje o no, y de pronto, que también pasa con otras de sus películas, a este padre perfectamente, al de Fuerza Mayor, tú puedes empezar tomándole distancia o incluso odiándolo por la acción que toma, pero después se va ganando un poco tu corazón. Exacto. Y es la otra parte, la supuestamente, no hay buenos y malos, hay una especie de... No hay buenos y malos. Hay áreas grises nomás entre las personas. Es lo que hablábamos, sí. Le toca a la persona sentarse en la vida y en el fondo es eso. Y eso lo hace muy entretenido, muy atractivo todos los personajes. Él tiene un humor muy incisivo. Sí. ¿No es verdad? Tremendo. Yo me imagino... Fíjate que hay una escena que también me llamó la atención, que en el fondo es como reírse del esnovismo del arte. Sí, la de los montículos de arena, sí, que van a desaparecer. Y él dice, no llamemos a la aseguradora, esto lo arreglamos. Sí, porque... sí. Y eso es eso en el fondo. Eso te iba a decir yo, la película misma funciona como una especie de instalación artística. Exacto. Sobre el arte y lo que significa para personas que son supuestamente las autoridades o los embajadores del arte, los sumos pontífices, pero de pronto nadie, ni el propio artista sabe muy bien qué es el arte, exacto, ¿verdad? Entonces la película genial, te mete en una serie de cuestiones, como tú dices, muy ambiciosa, aspira a muchas cosas, pero yo creo que si vamos a tener ambición en las películas, que sea así. Sí, no, sí. Mira, hay otra escena que me acabo de acordar del personaje con el síndrome de Tourette, que es como ya una sociedad como Suecia, donde todo está respetado, es decir, hay
pero no se, simplemente no se podía hacer una conferencia de prensa porque él interrumpía. Es genial también esa parte. Genial. Y es verdad, tal como dices tú, te hace sentir cosas que otros directores... Primero hay que agradecer que hayan directores así atrevidos, sí, así arriesgados, que logren sacar proyectos así sabiendo que van a inquietar o a perturbar a muchas personas. Es decir, tú te sientes muchas veces. Tal cual, sí, y el arte, sí, yo creo que también tiene eso, tiene que buscar esa zona de riesgo, de salir de la zona de confort, ¿no es verdad? Uh-huh. Y cuestionarnos a nosotros mismos sobre la sociedad en que vivimos o cómo nosotros reaccionamos a distintas situaciones que no digo que sean parecidas a las de sus películas, pero que sí hay cierta familiaridad de cosas que uno ha visto, por lo menos ha visto. Sí, no, fantástico. Bueno, en este capítulo de Mundo Socios, de Apasionados por el Cine, estamos hablando sobre un director que forma parte de tu historial de grandes películas, uh-huh, que es Ruben Östlund, uh-huh, ¿verdad? Yo quiero saber, si tú tuvieras que recomendarle a alguien su cine o sus películas, uh-huh, pero tú intuyes que... quizás a la persona que se la está recomendando vas a salir un poco de los esquemas de lo que le gusta. Uh-huh. ¿Cómo lo haces para que alguien diga, qué buena recomendación, Beatriz? ¿Cómo cautivas a alguien para que vea una película como esta? Lo he hecho, ¿eh? Ah, muy lo bien. He hecho con toda la familia, la con todo, sí. Por ejemplo, con la, evangelizando, con el triángulo. Bueno, son difíciles de encontrar, sí, que eso sí, es una verdad, que es cuesta. Verdad, Triángulo de Tristeza, creo, sí, que acá estuvo, que es la última de él. Se estrenó en alguno que otro cine. Pero tratando de seducir a la persona diciéndole, oye, va a vivir un momento increíble. Vas a poder tocar muchos temas. Vas a poder verla con tu familia. No sé, yo las encuentro que... Además, lo que te digo, estéticamente me gustan. Los diálogos son buenos. Encuentro que son fantásticas. Música, sí, buena. Oye, bueno. Inteligente. Y cosas que quizás no han visto en otras películas incluidas, como lo que pasa en ese barco de lujo, en el Triángulo de la Tristeza, sí, durante o la tormenta o lo que sea, van a ver cosas que no han visto en otra película. Que no han visto en otra película, sí, y que, claro, y que no la podemos, no quiere graficar, no lo podemos sacar o describir, de contexto, claro, porque sí, es demasiado... Exactamente. Claro. Exactamente. Pero él es... Bueno, tú decías que es antropólogo, tiene que haber mucho de eso. Además que creo que en la Escuela de Cine de Suecia les enseñan a hacer cine personal, muy inspirado en la Nouvelle Vague, uh-huh, pero también cine muy personal y muy político. Y es interesante que uno ve esta película y no tiene muy clara cuál es la posición del director. Por lo menos en el Triángulo de la Tristeza, porque tenemos un diálogo, una conversación maravillosa, fantástica, entre un capitán de barco, ¿no es verdad? Comunista. Y ahí tú puedes pasar a describir, claro, el resto de la y escena. Y un pasajero, sí, millonario ruso, súper capitalista. Súper capitalista. Entonces ellos después, con una cantidad de grados de alcohol en la sangre que ha sido altísima, sí, empiezan a citar, sí, citas de, sí, no sé, de Lenin, de Kennedy, de... Tal cual. Y se encierran a conversar en la pieza del... No, esa es otra cosa, en la pieza del capitán, que era como algo insólito en este barco de lujo, el capitán era un alcohólico, sí, que estaba guardado. Sí. Que es Woody Harrelson, y es actor, una y es una conversación súper fantástica. Sí. Y además que viene un poco a romper nuestra idea de lo que es la clásica conversación repetida hasta total, el hartazgo del capitalismo, el comunismo. Exacto. Y dice, ah, se pueden entender. Claro. Pueden comprender la posición, claro, del otro y así bromearse irónicamente entre, exacto, ellos. Exacto. Claro. No, además, nada, que los dos se midieron, sí, y se dieron cuenta que... Estaban a la altura estaban del otro. Estaban a la, sí, altura. Y eso, sí, les produjo a cada uno como un placer así... Tal cual. El Triángulo de la Tristeza es una película que da vuelta un poco las clases sociales, ¿no es verdad? La influencia, el poder, sí, va desde los influencers hasta la high society, como uno quiera llamarlo, y cómo... Todas las cosas, como la pirámide, puede quedar completamente da vuelta. Si es que van a parar a cierto escenario. ¿Y cómo, exacto, cambiarían los roles? O si es que estarían dispuestos a cambiar los roles, ¿no es verdad? Bueno, no vamos a llegar hasta el final, pero sí, qué buena película. Qué buena película. Recomendable, pero 100%. Sí, sí, bueno, para mí es maravilloso en esta sesión de Mundo Socio, aquí apasionados por el cine, estar contigo, Beatriz, porque me hace rever
películas que ya había visto y poder conversarlas además después, es fantástico porque uno además espera que quien está del otro lado del lente se inspire y se motive y que tenga ya anotadito Rubén Östlund. Ojalá, recomendable, sí. Totalmente. Y estoy seguro que algunas de sus películas deben estar en plataformas, porque The Square, si no me equivoco, la vi alguna vez dando vuelta. Creo que ya no está. Ya. No. Pero véanla porque son películas conversables, totalmente. Que es lo más rico. Y además yo creo que discutir cosas interesantes, y eso es lo entretenido. Tal cual. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de Mundo Socios. Seguramente voy a estar acompañado otra vez por Beatriz, porque tenemos un mundo de películas que cubrir con ella. Así que los invito a seguir las redes sociales de Mundo Socios. Así que nos despedimos junto con Beatriz. Chao. Esto fue Robert Östlund. Nos vemos próximamente.